¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente me presento. Soy Marisol Pineda y voy a estar a cargo de impartirles pues la clase de clasificación aduanera. En este momento les voy a compartir ya mi pantalla para que finalmente pues nosotros podamos revisar y entrar un poquito más pues en lo que es la clasificación aduanera y la importancia de la mercadología como tal, que es la ciencia de clasificación arancel. Pues bueno, de acuerdo a la evolución del comercio, es que hoy en día tanto las organizaciones nacionales como las internacionales dedican especial atención al mejor conocimiento de las mercancías, es decir, al estudio de la mercadología, palabra que viene del latín merciarus, derivado de mers, que es mercancía, y de logos, el estudio tratado como tal. Entonces, el término, pues la mercadología, es la ciencia del conocimiento de una mercancía, objeto del comercio internacional. También en el libro Mercadología, Teoría y Práctica, el licenciado Luis Ugarte pues define a la misma como la ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición o función de todas las cosas muebles susceptibles o no de comercio y conforme a ella su clasificación, encargándose también de su conocimiento y de las impurezas, falsificaciones y todos los métodos para reconocerlas. Pues bien, nosotros en un módulo anterior habíamos revisado el tema de la el pago de impuestos y aranceles que cada uno pues, de los países impone a cada uno de nuestros productos, y es por eso que la importancia de saber clasificar bien un producto va a ser básicamente para que nosotros podamos pagar el impuesto correcto, que no tengamos ninguna equivocación y que pues finalmente frente a la aduana nosotros no tengamos mayores inconvenientes como tal. Pues bueno, es importante conocer de esta ciencia de clasificación arancelaria porque al conocer la identidad de las mercancías, tanto la naturaleza, el modo de obtención, la estructura, proceso, función, diseño, uso, se logra la correcta clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura, la cual es útil para los siguientes aspectos. Como les había mencionado, es para cobrar correctamente en el tema de aduanas, pues esto les va a permitir cobrar de forma adecuada los aranceles o los impuestos que esta mercancía pues tenga que pagar de acuerdo al arancel, las negociaciones comerciales. Los países realizan una correcta negociación de productos que deben ser incluidos en los tratados comerciales. Si ustedes recuerdan, pues en la última tarea o penúltima tarea que yo les había enviado, indicaba precisamente que tenían que revisar los acuerdos comerciales que existen vigentes para el Ecuador a nivel del mundo. Y pues nosotros vemos que en estos acuerdos, al final generalmente, pues se encuentran los anexos donde en la mayoría de casos y de acuerdos está detallado qué partidas arancelarias y con qué porcentaje va a existir pues este beneficio para los productos ecuatorianos. De igual forma, cuando nosotros importamos desde la Unión Europea, desde Chile, Colombia, tenemos que acatarnos a los acuerdos a los cuales nos estamos rigiendo y finalmente verificar pues si efectivamente ese producto o esa partida arancelaria correctamente clasificada, pues en realidad sí tiene un beneficio, alguna preferencia arancelaria en en nuestra legislación actual y y en el acuerdo comercial el cual estemos analizando. Vamos a tener la determinación del origen. Para estructurar las normas de origen deben aplicarse a los productos dentro de los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales.
Para la política comercial, la aplicación de políticas de gobierno, cláusulas de salvaguardia, contingentes o cualquier otra cosa que permita la protección de la producción nacional o asegurar el abastecimiento apropiado de una mercancía. Pues nosotros acá en el Ecuador, por ejemplo, tenemos una restricción a la importación de cueros y pieles, por ejemplo. Y esto es netamente para cuidar nuestro producto nacional. Ahora, ¿qué pasaría si un importador quiere importar un cuero o una piel y lo clasifica como una tela? Pues básicamente lo que va a hacer la aduana, si es que no lo llega a detectar, pues puede ser que ingrese pagando casi nada de tributos y finalmente pues sea una competencia desleal con nuestro mercado nacional, y esto es precisamente lo que se pretende evitar. Ahora, si es que la aduana sí llega a descubrir que la partida arancelaria con la cual el importador está declarando estos productos es pues la incorrecta, pues la aduana lo que va a hacer es glosarle al importador, le puede también cerrar su registro, su código como importador, le va a cobrar una multa y finalmente los bienes van a ser reexportados al origen. Y todos estos gastos administrativos y costos adicionales van a ir a cargo del importador como tal. Y para un uso estadístico, puesto que en el registro de movimiento comercial vamos a tener ya una estandarización de cifras, y en la generación de estadísticas del comercio exterior, pues obviamente vamos a tener un histórico o un seguimiento de alguna forma de las mercancías pues que se están importando. Esto también nos sirve mucho para nosotros al momento de poder verificar qué es lo que estamos importando, si hemos clasificado de forma correcta, si la aduana nunca nos ha hecho un cambio de partida. Pues existen programas estadísticos donde yo puedo descargarme la información de quién más está trayendo mi producto. Si es que yo clasifique mal mi producto y quiero consultar quién más está trayendo, probablemente me va a salir una data que no la voy a poder usar finalmente, puesto que no es el mismo producto que yo estoy trayendo pues desde el origen que hayamos elegido. La merceología de las principales mercancías objeto del comercio internacional. Las mercancías contenidas en la nomenclatura deben considerarse los siguientes tres ámbitos de aplicación: por origen, por obtención, conocido también por materia constitutiva, por la estructura y por el proceso de elaboración o por la función del diseño. Por la composición. Esto implica que la identificación de la materia merceológica, incluso mezclada, mediante procedimientos fisioquímicos, biológicos o merceológicos comerciales, con el final de designarlas adecuadamente, siempre que se apliquen en su orden las siguientes tres normativas globales del comercio internacional. La naturaleza y u origen merceológico. Esto está caracterizado por comprender todas las mercancías provenientes de reinos naturales, o sea, animal, vegetal o mineral. La naturaleza química o materias primas obtenidas de los reinos naturales, denominadas por algunos merceólogos como unidades químicas fundamentales, y las mercancías naturales transformadas o obtenidas por la transformación de materias que provienen principalmente de los reinos animal, vegetal o mineral, ya sea por la madre naturaleza o por el hombre como tal. Vamos a tener la función. Nosotros acá lo que vamos a tener es el criterio de la materia asociada, y se incluye para mercancías propias para las áreas: maquinaria, mecánica, eléctrica, magnética, electrónica, del transporte terrestre, marítimo o aéreo. Esto ya es básicamente productos. Nosotros vamos a tener que clasificar por función.
ya los productos que están totalmente armados y es una combinación de varios componentes. Por ejemplo, está un celular, una computadora, una máquina de rayos X, un mouse, unos lentes como tal, una cámara fotográfica. Todo eso nosotros ya lo vamos a clasificar por la función, ya no por el material, porque si bien es cierto, mi celular puede parecer que es plástico, pero hay componentes electrónicos más caros, pues que implican que la clasificación del teléfono sea de otra forma. Y los especiales. El concepto de las mercancías especiales se refiere a un conjunto de mercancías que pueden agrupar en los designados como muebles y similares, aparatos de alumbrado, mercancías prefabricadas, materias para tallar y moldear, manufacturas de cepillería, motas para tocador y sedazos, juguetes, juegos, artículos de recreo, deportes, manufacturas diversas, no comprendidas en ningún otro capítulo del universo arancelario, material para escribir, dibujar, escritorios, para fumadores, mercancías, termos, maniquíes, zoológicos, es un tema de animales vivos, teatros ambulantes, ferias, exposiciones y propios de la sección 20. Si bien es cierto, estos ya son materiales que ya no pueden ser clasificados ni por la naturaleza, ni por la composición, ni por su función, pues nosotros vamos a tener que irnos al criterio de clasificación especial y pues irnos a los capítulos donde ya básicamente se encuentran todas las mercancías que están por fuera del universo arancelario previo. Aquí también entran las obras de arte, por ejemplo, las pinturas, esculturas, joyas que ya son muy costosas, también entran dentro de este criterio de clasificación. Finalmente, ¿cuál es la importancia de la clasificación? En la actualidad, es muy común que al momento de exportar, tanto exportadores como importadores, se preocupen por conocer información sobre impuestos que deberán pagar en los mercados de destino, las preferencias a las que pueden acceder, aspectos relacionados con logística de sus productos, y es por eso que se vuelve trascendental conocer la clasificación arancelaria. Pues es mediante este código que cada país, región, establece los derechos arancelarios a pagar impuestos específicos, beneficios, normas, controles, lo cual está íntimamente relacionado con el producto a importar o exportar, y sin embargo, son muy pocas ocasiones las empresas buscan informarse sobre los requisitos técnicos y su clasificación arancelaria que influyen en las exportaciones y que pueden determinar si sus productos logran ingresar bajo condiciones preferenciales al mercado al cual se dirige. Pues, bien es cierto, como les había mencionado, el tema de clasificar correctamente los productos o la mercancía que yo estoy pretendiendo ingresar al país, es básicamente información que yo la voy a necesitar para mí como tal. Si yo clasifico mal un producto, puedo correr el riesgo de que la aduana me multe, me puede multar por haber clasificado mal un producto, con el fin de que estoy evadiendo impuestos, en el caso de que la partida incorrecta que yo usé no pagar impuestos y la correcta sí pagar impuestos. Entonces, para la aduana es una intención como tal de defraudación aduanera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Igualmente, existen ciertas partidas arancelarias que si nosotros las buscamos en la página del SENAE, podemos verificar si esa partida tiene algún tipo de restricción. Y por restricción no me refiero a que no puede ingresar al país. Va a poder ingresar al país, pero tal vez con ciertos permisos previos. Y tenemos que tener mucho cuidado con los productos que necesitan permisos previos, previas al embarque como tal de la mercancía. En eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado,
Porque de igual forma, si la aduana llegase a detectar que un producto no vino con una licencia o con un permiso ya aprobado desde el origen, probablemente nos genere una multa o nos tenga o nos demita o nos remita al proceso de reexportación del bien para que en origen nuevamente se haga toda la regulación documental y luego finalmente poder importar. Tenemos que tener mucho cuidado. De igual forma, si yo soy un importador nuevo que quiero empezar con mis proyectos de importaciones, yo necesito saber previamente, debo preguntarle al vendedor, al exportador o a mi proveedor finalmente, preguntarle bajo qué clasificación arancelaria puedo ubicarla a mi producto con el fin de que yo me pueda anticipar a saber cuánto voy a tener que finalmente pagar de impuestos y obviamente yo ya voy a saber que tengo que contar con ese recurso para poder nacionalizar mi mercancía. Y finalmente, y no menos de importante, con una correcta clasificación arancelaria, yo lo que puedo hacer es investigar el mercado y saber quién más está importando lo que yo estoy trayendo o para saber cuáles son sus proveedores, a qué precios y finalmente yo voy a poder ser competitivo o no en el mercado, que me parece que es uno de los criterios más importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de aplicar criterios de clasificación arancelaria. Contar con la correcta clasificación es de vital importancia porque nos permite conocer derechos arancelarios aplicables a la importación, las reglas de origen, las preferencias arancelarias a los cuales nos queramos regir en caso de poder hacerlo, y los mecanismos de restricción, cuota o permisos de importación que debe cumplir la mercancía como tal. Pues bueno, todo esto en cuanto a la importancia de los criterios y para qué nosotros tenemos que generar o realizar una clasificación arancelaria. Les voy a compartir otra presentación que igualmente pues, nos va a ayudar a involucrarnos un poquito más, ir un poco más allá en cuanto a los procesos y al cómo realizar una correcta clasificación. Dentro de la importancia también nosotros podemos saber y por las experiencias que hemos podido palpar a lo largo de los años, sabemos que muchos de los inconvenientes legales, técnicos y logísticos a los que se ven sometidos los negociadores internacionales tienen que ver con el mal uso o desconocimiento de la clasificación arancelaria. Esta se convierte en uno de los primeros pasos a nivel aduanero para la importación o exportación de producto. A partir de ellos, se definen aspectos como tributos a pagar, país del cual me conviene importar, requisitos, documentos, vistos buenos y demás, y regímenes de importación. Yo, por ejemplo, les voy a comentar un caso que justamente yo estaba entrando ya al área de importaciones de una nueva empresa y me comentan que existía ya una compra realizada en el exterior de una máquina de rayos X. Como la empresa ya tenía experiencia importando materias primas y otro tipo de productos, pues realmente pensó que la compra tenía que seguir totalmente igual. ¿Qué es lo que pasó? En cuanto yo recibí la documentación o el trámite de importación en la cual me dijeron de qué se trataba la maquinaria, pues en mí saltó una alerta porque finalmente los rayos X es una máquina y de uso un poco peligroso. Y para el uso o la importación de equipos médicos, como los aparatos de rayos X para
hacernos las placas de nuestros huesos, necesitan tener permisos previos. La persona que estaba encargada antes de este tema, pues, pensó que se importaba como cualquier materia prima, era una importación más, no tenemos que hacer nada. Pero finalmente tuve que consultar con el proveedor cuál es el código arancelario con el cual ellos nos iban a exportar o el cual me sugería usar. Verifiqué en la página de la SENAE y efectivamente, pues, este aparatito tenía un pago adicional por una tasa de gestión de permisos. Tenía que tener permisos previos, valga la redundancia, y estos permisos tenían que ser emitidos por dos entidades, una que era la Secretaría de Recursos No Renovables y la otra que era, me parece que era del Ministerio de Salud, en el cual me avalaban y certificaban que este aparato no iba a ser para uso humano. Era para uso no médico y para gestionar un tema de calidad. Entonces, es aquí la importancia porque nosotros necesitábamos ese equipo o la empresa necesitaba que ese equipo llegara con urgencia, pero obviamente para hacer todo este trámite y con una entidad pública que es sumamente más complicado, pues nos tomó más de 2 meses pues gestionar todos estos permisos y que todo finalmente esté ok y de acuerdo a lo que nos estaba solicitando pues la Secretaría de Recursos No Renovables. Entonces, súper importante que antes de nosotros iniciar un proceso o de en sí realizar la misma compra y desembolsar ya mi dinero al proveedor, yo asegurarme que voy a tener mis tiempos y mis permisos adecuadamente, de tal manera que cuando yo realice el pago, el equipo esté listo y me lo vayan a enviar, pues llegue en el tiempo planeado o establecido y yo ya cuente con el dinero, los recursos para poder pagar los temas de nacionalización. ¿Cuáles son algunos también de los inconvenientes que se nos pueden generar? Les había comentado el tema de las sanciones y multas aduaneras, el incremento en los costos de importación, porque en el caso de esta máquina de rayos X, no había ningún problema yo trajera la máquina como tal y la dejara en el puerto o la dejara en un almacén temporal mientras yo realizaba todos los trámites. Pero esto que me iba a implicar a mí, que yo iba a tener que pagar muchísimos días de almacenaje. Imagínense pagar 2 meses de almacén en puerto o en almacén temporal únicamente porque no sacamos los permisos previos antes de que me exporten la mercancía. Además, también es un tema de negociación con el proveedor, porque si ya el proveedor les quiere enviar o ya tiene el equipo listo, el pedido listo para enviarles y no se le da la instrucción de despacho, pues es un problema para el proveedor también, el tener almacenado producto que él ya pensó que iba a despachar o que iba a vender. Generalmente ya los proveedores, a partir de cierto tiempo que nosotros ya tenemos la mercadería, pues ahí pueden o disponer el equipo a otro cliente o empezarnos a cobrar también un tema de almacenaje. Entonces, este tipo de retrasos sí es un golpe directo a los costos de importación y logística. La mala descripción, aquí nos va a dañar pues, nuestros datos estadísticos y de igual forma si queremos pues, revisar datos de la competencia y perder beneficios de acuerdos comerciales. Esto sí sería también bastante, bastante complicado porque existe, por ejemplo, productos que generalmente pagan, me parece que lo más caro o el impuesto más caro que está para un producto terminado es el 30%. Ahora imagínense que yo importo una maquinaria que tiene que pagar el 30%. Pero como yo lo importé desde Colombia, pues me acojo al acuerdo comercial que tenemos con los países de la CAN, me acojo a este acuerdo, pero como la clasifiqué mal, veo en el acuerdo y esa partida arancelaria en la que yo la clasifiqué no está considerada para liberación de tributos, termino pagando los tributos que no debía haber pagado, solo por una mala clasificación arancelaria.
Dentro de las principales definiciones que nosotros vamos a manejar dentro del módulo para el tema de la clasificación arancelaria, pues tenemos un arancel, que es un impuesto aduanero fijado sobre la mercancía objeto de intercambio conforme cruza una frontera nacional. Es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al precio de las mercancías en el país de destino, y se graban las mercancías que importan con el fin de equilibrar la producción de un país. Los tratados y leyes con sus normas reglamentarias en que se establecen los derechos de aduana, y es un listado de mercancías ordenado lógica y sistemáticamente en el cual se relacionan todos los bienes como tal. Este es un arancel, tiene una doble definición como tal. Arancel es mi librito o mi biblia de comercio exterior en el cual van a estar detalladas todo el universo de productos, o bueno, casi todo el universo de productos. Y también se conoce como arancel al impuesto que yo estoy pagando por una mercancía como tal. Es la nomenclatura arancelaria. Es un sistema mediante la utilización de una codificación clasifica y agrupa por categorías las mercancías objetos de comercio internacional. Constituye un lenguaje cifrado que se basa en la metodología y reglas preestablecidas y permite a los diferentes operadores de comercio situados en diferentes países, independientemente del idioma, y tan solo con citar el código de una mercancía dada, entender de qué tipo de la misma se está haciendo referencia. Entonces, nosotros tenemos ya el sistema armonizado, que son los 6 primeros números de nuestro código arancelario, y esto rige a nivel mundial. Ya cuando son 8 números, pues ya es básicamente a un reglamento o a un arancel a nivel regional. Y cuando tenemos 10 números, y es un código que lo usamos nacionalmente. Entonces ya dependerá de cada país si hace más clasificaciones, si hace más desgloses de las mercancías, pero no es obligatorio para el sistema armonizado, el cual ya con 6 dígitos, pues lograría reconocer el producto finalmente. La clasificación arancelaria es el método lógico y sistemático que de acuerdo a las normas y principios establecidos en la nomenclatura del arancel de aduanas, permiten identificar a través de un código numérico y su correspondiente descripción todas las mercancías susceptibles de comercio, a fin de determinar el correspondiente tributo y las respectivas formalidades y requisitos que están sometidos en el curso de alguna operación aduanera y atención a su origen. Ahora, algo súper importante que, bueno, quisiera que me pudieran compartir o indicar es si finalmente ustedes sí han visto o sí han tenido acceso a un arancel. Si no lo han tenido, sería importante, por favor, que me escriban para yo también poder pasarles este archivo en PDF. Es un archivo bastante extenso que generalmente se va actualizando, pero les va a servir mucho para que ustedes también reconozcan y sepan cómo está estructurado el arancel, donde si ustedes pueden ir revisando de poco en poco, pues tiene una secuencia, es sistemático, no es como en el capítulo 1 encontramos celulares y en el capítulo 2 están las manzanas, no. Tenemos un orden en el cual va desde lo más básico hasta lo más complicado de clasificar. Como básico está, por ejemplo, todo lo que viene desde animales vivos y alimentos para animales vivos, alimentos hechos de animales vivos. Luego viene el tema vegetal, las plantas, el café, el cacao, las hierbitas aromáticas. Luego vienen los minerales, donde ya va un poquito más de piedra, cemento, petróleo. Y vas haciendo una secuencia lógica. Y en los capítulos un poco más avanzados podemos determinar, por ejemplo, que hay temas de madera, donde finalmente pues vemos la materia como tal, como celulosa,
Luego lo vemos como un producto ya un poco más clasificado, que va a ser un papel de celulosa blanqueada o no blanqueada. Y finalmente vamos a tener cartones, hojas de papel bond. Entonces todo tiene una secuencia lógica desde lo que está más, menos hecho a lo que está más hecho o más elaborado. Tenemos, en cuanto al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, se entiende el llamado en adelante sistema armonizado o LSA, la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y códigos correspondientes, las notas de las secciones, los capítulos de las partidas, de las subpartidas, así como las reglas generales de interpretación. Pues claro, dentro del arancel como tal, nosotros vamos a encontrar ciertos notas que nos van a ayudar como a entender mejor de qué se trata cierta clasificación arancelaria, y vamos a entender también el por qué clasificar un producto en A o B partida. ¿Y cuáles son los argumentos de la existencia del arancel? Pues estimular las exportaciones. Como les había comentado en la clase o en el módulo anterior, un país siempre va a necesitar que su balanza comercial esté a favor. Es decir, que haya más exportaciones que importaciones. Yo como comerciante, por ejemplo, una persona natural, no va a comprar para vender menos, porque ¿dónde estaría la ganancia? Entonces, es aquí donde los países todo el tiempo están tratando de impulsar el equilibrio de la balanza comercial. En el caso de Ecuador, lamentablemente, sigue siendo desequilibrado, seguimos importando más de lo que exportamos. Sin embargo, el gobierno sí ha hecho o ha tratado de potencializar y fomentar las exportaciones con varios programas. Y ha tratado también de cuidar mucho la producción nacional, los productos nacionales, tratando de mantener los aranceles en productos críticos, de tal manera que no se dañe acá internamente el mercado. La protección contra el dumping internacional, finalmente no se vendan productos por debajo del costo de fabricación nacional. Equilibrar la balanza de pagos, la protección contra mano de obra barata. Esto es súper importante. Los países generalmente, cuando un país es determinado como mano de obra barata, explotación laboral o explotación infantil, antes se veía mucho que habían niños trabajando en varios países, pues directamente el arancel lo que puede hacer es o generar más arancel para la mercancía que está viniendo de este país, o finalmente restringir las importaciones desde este país. Los ingresos fiscales, que es básicamente lo que va a recaudar la aduana en impuestos, es para el gobierno. Y sabemos que el gobierno todo el tiempo está buscando de dónde recolectar mayores fondos. El mantenimiento del nivel de vida, esto es básicamente para los productores nacionales y los comerciantes nacionales. Cumplir las obligaciones pactadas en acuerdos. Cuando yo tengo una preferencia arancelaria con cierto país, pues es importantísimo que yo cumpla lo que me está exigiendo el acuerdo del país. Si me dice, mira, tú para importar esta mercancía, vas a pagar cero porque estás importando desde Colombia. Pero para esto vas a tener que presentarme una declaración juramentada, un certificado de origen que esté dentro de estos lineamientos, pues obviamente yo voy a tener que atenerme a lo que indique el acuerdo. Y con los tratados de integración y la globalización de los mercados, las tasas arancelarias en el mundo han caído constantemente. Existen varias teorías de que si un mercado es cerrado, si es aperturista, si es que quitamos las barreras arancelarias al comercio exterior o a las importaciones, que finalmente un país se va a hacer más dinámico. Pero existen teorías también donde dicen que si tú no cuidas
los aranceles o los impuestos que impones a tus, a las importaciones a tu país, se van a generar desigualdades y van a dañar el mercado nacional. Sin embargo, yo soy personalmente muy pro de las pues de las comentarios o de las teorías aperturistas, porque sí pienso que abriendo los mercados, pues vamos a tener mayor dinámica entre salida y entrada de productos. Y finalmente también va a obligar pues a nuestros productores nacionales a verificar sus costos, a ponerse un poquito más creativos como para saber cómo abaratar sus productos. Y generalmente esto pasa. Actualmente en la empresa donde yo trabajo, pues nosotros estamos exportando a un país donde realmente cuando hicieron ya el cambio y dijeron todas las importaciones van a ingresar con arancel cero o su mayoría, justamente el producto que nosotros estamos enviando, pues se volvió más dinámico. Entonces esto obligó a sus productores nacionales, y justamente era lo que comentábamos, que se pusieron creativos a buscar materias primas más baratas o a buscar o a cambiar las formulaciones de los productos de tal manera pues que sean más competitivos, que sean más resistentes, generar un valor agregado diferente a lo que nosotros los estamos vendiendo desde acá. Entonces, esto también sí podría ser beneficioso. Para proteger, otro de los argumentos también que nosotros podemos palpar para la existencia del arancel es que podemos proteger la industria y la producción nacional, encarecer el precio del producto importado, obligando al importador a vender más caro que los productos que son producidos en el mismo país. Ahora, esto no siempre es aplicable. Nosotros vemos que los productos chinos, por más de que pagan aranceles, porque sí pagan aranceles cuando son traídos legalmente, siguen siendo baratos. Lamentablemente estamos en un país o en una sociedad que somos muy flexibles al precio. Muchas veces sí sacrificamos calidad por precio, y es el caso de los productos chinos, los económicos, porque sí hay productos chinos que son de muy buena calidad. Pero vemos que siguen siendo muy baratos. Incluso hay ropa, venden zapatos que están muy por debajo de lo que nosotros podemos comprar en nuestro mercado nacional. Los zapatos, existen tiendas estas tiendas de chinos donde existen zapatos que podemos comprar en 7, $8, cuando un mercado nacional tenemos los zapatos Venus, por ejemplo, que esos nosotros mínimo estamos pagando unos $18 por un par de zapatos. Entonces, también es un poquito de la incoherencia que existe dentro de este criterio. Estimular el crecimiento económico. Obviamente el arancel va a fijar a impuestos sobre productos que estamos importando, pero no sobre los que estamos exportando. No tendría mucha lógica pues tener que pagar productos que yo estoy tratando de vender en el exterior. La protección al consumidor. Esto es básicamente cuando son productos sensibles o peligrosos o que pueden llegar a ser peligrosos, la idea es proteger al consumidor. Si yo quiero importar armas, en el caso ecuatoriano, pues no es permitido portar armas. Pues los ciudadanos no pueden sacar un permiso para portar armas. Únicamente lo pueden hacer las Fuerzas Armadas. Y el tema de el tiro deportivo, donde si ustedes pueden aliarse, unirse a un club de tiro, donde finalmente les van a alquilar el arma. Como ustedes, como personas naturales, no les van a dejar portar armas, pero el club sí va a tener que tener cierta documentación que avale y justifique pues que tiene un club que es deportivo, que es únicamente para entretenimiento y pues es considerado un deporte también, existen en las Olimpiadas. Entonces, va a permitir que este club importe armas siempre y cuando sean utilizadas en el campo bajo un medio regulado.
De igual forma, existen normativas para productos que son necesariamente y obligatorias porque van a ser de consumo humano o de uso médico, por ejemplo. Nosotros, Ecuador es un país tan chiquito, con una economía tan chiquita, pero somos de los países que más barreras para arancelarias tenemos. Tenemos muchísimos permisos para temas médicos, que eso es totalmente justificable. Un producto de uso médico es algo bastante crítico, bastante sensible, por lo que sí necesitamos pues tener estas restricciones. Tenemos, por ejemplo, el tema de la importación de plásticos. Si estos plásticos van a estar en contacto con alimentos para consumo humano, pues obviamente este plástico tiene que venir avalado de que no fue usado o que no fue pintado con ningún tema de plomo, de que no, de que el material o las resinas que se usaron para solidificar el plástico no tiene contaminantes. Entonces todo esto sí nos ayuda pues a proteger finalmente al consumidor de posibles intoxicaciones, por ejemplo. Mantener empresas fuertes que compitan en el exterior, el adecuado aprovechamiento de las divisas del país, la sustitución de importaciones, propiciar inversiones y ahorro, y la protección al empleo. Dentro de las barreras comerciales, podemos acotar que son mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos de distintos países para reducir el flujo de importación, tanto de bienes como de servicios. Estas barreras pueden ser arancelarias o no arancelarias. Las barreras arancelarias es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación o exportación de bienes. En nuestro país, les repito, nosotros no pagamos absolutamente ningún impuesto por exportar o por sacar mercancías. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger la industria nacional de la competencia. El impuesto o tarifa se grava de los productos transferidos de un país a otro. El incremento de estas tarifas sobre los productos a importar elevan su precio y los hacen menos competitivos dentro de un mercado del país que importa, teniendo con esto a restringir su comercialización. No siempre aplica, ya les comentaba, los productos chinos finalmente terminan siendo más baratos que cualquier producto ecuatoriano. Y también tenemos la otra parte, o el otro extremo como tal. Existen productos que por más caros que sean, vamos a seguir consumiéndolos sabiendo que son importados. Por ejemplo, la ropa americana. Existen personas pues, que dicen, yo no me he visto si no es con ropa americana. Entonces va a una tienda de ropa americana y se compra y no le importa lo que cueste. Por ejemplo, un teléfono. Un iPhone es un producto importado muy caro que si una persona quiere y se da el lujo o puede comprárselo, va a adquirir un teléfono, un iPhone que finalmente es un elemento que se importó desde Estados Unidos. Entonces, existen los dos extremos dentro de este criterio. Fundamento económico. La instauración de aranceles responde a la idea de que el comercio internacional, bien de manera genérica o solo en algunos casos, produce efectos negativos en la economía de un país. Desde el punto de vista económico, la importación de bienes desplaza la producción del interior del país, con lo que pueden existir trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo. Y otro tipo de argumentos es el déficit que puede provocar en la balanza de pagos debido a las importaciones. Los pensadores clásicos, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart, estuvieron en contra de las restricciones al comercio internacional. Estos argumentaban que las barreras creaban distorsiones en el sistema económico y al final forzaban al país importador a producir bienes de manera ineficiente, generando a su vez un coste muy alto para la sociedad, puesto que los factores productivos no serán utilizados de forma óptima. Era justamente lo que yo les mencionaba.
El hecho de tener un mercado aperturista que no tenga mayores aranceles a las importaciones va a obligar a nuestros productores nacionales a ser un poquito más creativos. Tal vez mejorar su cadena de producción, buscar materia prima un poquito más barata, optimizar las actividades que tienen sus trabajadores dentro de su planta. Ojo que no quiero decir explotar a sus trabajadores, hacer menos con más. Pero sí, la idea es pues hacerlos especializar también la mano de obra y pues que cada uno de sus trabajadores se especialice y haga las cosas que mejor sabe hacer en el campo que mejor le conviene. A las barreras no arancelarias. Son disposiciones que tienden a dificultar, desestimular o impedir la entrada o salida de un bien determinado y que son adoptados bajo la forma de regulaciones estatales, tales como permisos, licencias, vistos buenos, listas de prohibida importación o exportación, regulaciones técnicas y sanitarias, controles de calidad, normas técnicas, cupos o contingentes. Como les había mencionado, existen pues muchísimas restricciones a las importaciones acá en el Ecuador, donde finalmente sí desestimulan la importación de productos porque para sacar ciertas licencias o ciertos permisos nos piden un sinnúmero de papeles que realmente gestionarlos, tú dices, ok, un tema de costo-beneficio, tal vez simplemente lo mando a hacer aquí localmente, me va a costar el triple, pero versus todo el tiempo que me va a llevar y conseguir estos papeles. Eso es uno. Por otro lado, hay importaciones y me ha pasado en el tema de importación de productos plásticos especialmente, que la normativa ecuatoriana exige que tengan un permiso previo y un certificado de la materia prima que se está utilizando para fabricar estos plásticos, porque finalmente van a estar en contacto con alimentos que van a ser consumidos por humanos. Entonces, claro, la norma a nosotros nos dice que tenemos que presentar ciertas certificaciones de la materia prima que se está usando, y al momento en que yo le pido a un proveedor chinito y le pido esta serie de documentos que sí son tediosos, son terribles y aparte hay que traducirlos al inglés y luego traducirlos al español, es bastante, bastante complicado esta barrera también de los lenguajes, de los idiomas. Entonces, finalmente el chinito dice, mira, realmente para mí no eres un cliente muy importante, estás comprando el 1% del total de mis ventas. Finalmente decido no venderte porque no voy a poder cumplir con todos los requisitos que tú me estás pidiendo. Entonces, esto hace que finalmente los negocios o las importaciones se nos caigan porque ya no tenemos un proveedor fijo, entonces nos toca comprar localmente. Caro, pero localmente. Entonces, aquí sí es bastante este tema de dificultar a las importaciones. En cuanto a los derechos de antidumping, son aquellos usados para neutralizar el efecto de daño o de amenaza para la aplicación de prácticas de dumping. El derecho antidumping es aplicado a las importaciones y se adiciona al impuesto de importación. Este ya es un impuesto adicional que algunos países también lo aplican a ciertos productos que son un poco mucho, mucho más sensibles para los mercados. Por ejemplo, nosotros acá podríamos generar un derecho antidumping para la importación de cueros, pero finalmente acá en nuestro país tiene totalmente restringida la importación de ese tipo de productos. Los derechos compensatorios. Se entiende por derecho compensatorio a un derecho percibido para neutralizar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente a la fabricación, producción o exportación de cualquier mercancía. Esto es finalmente para los productos que sabemos que existe un subsidio. Por ejemplo, en el hipotético caso de que exista un subsidio
al combustible en Colombia. Entonces yo digo, wow, en Colombia me van a vender gasolina, me van a vender diésel a 99 centavos. Entonces digo, me resulta mejor importar, comprar la gasolina en 99 centavos porque allá la tienen subsidiada y pues realizar el trámite de importación o el cruce de frontera como tal. Entonces acá la aduana qué va a decir, no. Mira, yo sé que en Colombia existe este derecho, este subsidio a los combustibles y sí me vas a tener que pagar esa diferencia. O sea, finalmente va a ser como haber comprado sin subsidio y de esa forma se cuida también el mercado nacional y los distribuidores pues, de gasolina nacional. Y es por eso que antes, cuando el subsidio para nosotros era también más amplio, que para Colombia o para productores colombianos era mucho mejor pues, venir acá a comprar la gasolina y llevarse la gasolina. No siempre la cruzaban de forma legal, casi siempre en forma de contrabando, pero ese también es uno de los principales problemas y las implicaciones que un subsidio puede llegar a generar cuando se aplica a un producto o a un sector. Los tributos aduaneros están conformados por los derechos de aduana, que son impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase. Los derechos antidumping, compensatorios y todo pago que se fije o se exige directa o indirectamente a la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación. Toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen al respecto a los documentos requeridos para la importación y cualquier otra forma tuvieran relación con las mismas. Ahora nosotros acá en el Ecuador tenemos básicamente dos impuestos generados. El primero es el arancel ad valorem, como tal, que es la tarifa fija que nos dice el arancel que vamos a pagar por este producto. Tenemos el FODINFA, que es el Fondo para la Infancia, me parece que es, que esto igual es recolectado por el fisco, por la aduana, y pues se va para, básicamente antes era el INFA, ahora ya no sabemos a qué otra entidad se va todo eso que se recauda, pero ese es un valor inamovible, es el 0.5% y esto se graba al 100% de las importaciones. El ad valorem puede o no puede pagarse, puede ser liberatorio o no liberatorio. Sin embargo, el FODINFA lo voy a pagar siempre, en el 100% de mis trámites de importación. Sea que venga con certificado de origen, sea que venga con permisos, con lo que necesitemos, pero el FODINFA es el impuesto que vamos a tener que pagar siempre. Y después, bueno, antes teníamos las salvaguardias, que esas ya no está aplicando ya desde hace algunos años, ya suspendieron hace unos 3 o 4 años, estuvo vigente durante casi un año y medio, pero finalmente pues ya la disolvieron, ya no la están cobrando. Tenemos el arancel específico, que es un arancel, que es un valor fijo que va a pagar por las mercancías, y no todos los productos tienen un arancel específico. Tengo en mente únicamente el tema de zapatos y tela, y ropa, o sea, tela como tal. Los zapatos pagan $6 cada par, y las telas pagan 5.50 por kilo de tela importada. Y tenemos finalmente el IVA. Que el IVA sí vamos a tener que pagar casi siempre, pero existen productos que no graban IVA. Por ejemplo, todo lo que es productos para fines agrícolas no graban IVA. Temas que vienen 100% para la fabricación de lácteos o para industrias de lácteos tampoco pagan IVA. Entonces también tenemos que tener bastante claro el listado del SRI que paga y no paga. Y pues, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, ya son las 9 de la noche, por lo que vamos a culminar. Sé que para muchos fue
pues estuvo cansado y complicado conectarse el día de hoy, inicio de feriado. Entonces, con ello, espero que la clase la cuelguen en la plataforma lo más pronto posible para que ustedes puedan verla. Y no me queda más que decir que tengan un excelente feriado. Descansen mucho. Son días que debemos aprovechar. No se descuiden y por favor vacúnense si no lo han hecho. Sean responsables y eviten las aglomeraciones. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan una excelente noche.